¿Qué tal, leyendas del fútbol? ¿Cómo les va? Soy Chris Ignacio Sports. Sean bienvenidos a un nuevo video. Jornada 19 del Campeonato Nacional 2018. ¿Qué nos dejó esta fecha? Primero que todo, Huachipato volvió al triunfo después de 11 jornadas. Un equipo que juega bien al fútbol, que tiene jugadores interesantes como Jimmy Martínez, como César Valenzuela, José Bizama, Federico Pereira, que es un patrón en el fondo, la experiencia de Carlos Lampe. Ustedes saben el vicio que tiene este jugador, que hace mucho tiempo, pero la experiencia la tiene. ¿Por qué? Porque es seleccionado de su respectivo país y además es jugador que te puede salvar un partido. También tiene jugadores interesantes en ofensiva como el panameño Gabriel Torres y además Javier Parragués. No se entiende que el señor Darcamón lo tenga en el área técnica, en la banca de suplente, y no lo hace ingresar porque le salvó varios partidos anteriormente. Varios partidos. Y además, lo que sucedió ante Audax es que el cuadro tano venía en alza, pero esto es lo que perjudica una expulsión tonta, como fue la semana pasada de Sergi Santos. Sergi Santos se hace expulsar ante Universidad de Chile haciendo un tremendo partido. Y ayer puso en riesgo a su equipo y esto fue una consecuencia de hacerse expulsar tontamente. No le quito méritos a Huachipato, que supo manejar el partido y además vuelve a la victoria tras 11 partidos seguidos sin ganar. O sea, respiro para el Arcamón, respiro en Talcahuano y Audax debe seguir creciendo como equipo, no depender de Sergi Santos. Sergi Santos es un tremendo jugador, pero no puede ser todo. Lo mismo que Geraldino, Bozo y Matías Campos Toro, que manejan la banda a la perfección, uno por derecha, el otro por izquierda. Y además, ¿qué hizo Huachipato? Anular al Titi Ledesma. O sea, Iván Ledesma, es el que maneja los tiempos en Audax. O sea, anularon a un jugador clave y además Ariel Martínez tuvo que hacerse como un enganche, como un conductor, tratando de buscar a Jonathan Herrera, buscar al mismo Ignacio Geraldino, pero el motor clave es Iván Titi Ledesma. Ese es el motor clave de Audax. Pero este Huachipato volvió a ganar y respiro para el cuadro de Talcahuano, respiro acerero. Veamos si podrá sostener una racha, volver a la victoria constantemente. Eso lo veremos en las siguientes jornadas. Quedan 10 para terminar, con parates, con Copa Chile entre medio, sobre todo los parates de las fiestas patrias en septiembre, que ahí perfectamente se puede seguir jugando, pero ahí no me voy a meter. Lo más importante aquí en este canal es el fútbol. Y hablando de fútbol, si hay un cuadro que hay que destacar, es a Deportes Antofagasta. Tremenda campaña de los Pumas CDA. Cuartos. Un equipo que generalmente está séptimo o está de mitad de tabla hacia abajo, está cuarto en la tabla general junto a Unión La Calera, la gran sorpresa de este campeonato, a 3 de la Universidad de Concepción y a 4 de Universidad Católica. Después voy a hablar de los cruzados, pero voy a hablar de Deportes Antofagasta. Tremenda campaña de Gerardo Ameri en la banca de los Pumas CDA. O sea, el cuadro de la Perla del Norte hace rato busca clasificar a una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores. ¿Lo conseguirán? Yo creo que sí. Antofagasta ha sido el gran equipo a seguir en esta temporada 2018. Es más, jugadores claves: Eduard Bello, que ha sido una de las grandes revelaciones de este campeonato; Gabriel Sandoval, que hizo una tremenda trayectoria en Huachipato. Desde que llegó Antofagasta se ha convertido en el motor del equipo. O sea, hace la transición de la defensa hacia el ataque. O sea, Gabriel Sandoval te maneja los tiempos en el mediocampo. ¿Y esto qué permite? Que Michael Lepe, otro que realizó una gran campaña en el sur, pero en la Universidad de Concepción, se banda el ataque y Gabriel Sandoval cubra el mediocampo. Y además, lo que realiza Rodrigo Contreras, Felipe Flores, también Pablo Becker, que llegó recientemente, este chico Marco Collao,
que jugó un tremendo partido en O'Higgins. Debe mantener su nivel porque es difícil aparecer. Si uno logra aparecer, ¿qué debe hacer? Sostenerse con trabajo y perseverar. Y este chico demostró condiciones ante un rival que no se entiende su situación. O sea, O'Higgins, desde que volvió en 2006 a Primera División, siempre se arma para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones. Pero esta temporada, que empezó bien, pero la verdad es que no se entiende. Si quieres que haga un video analizando el momento de O'Higgins, lo puedes dejar en la caja de comentarios o de un equipo en particular. Analizar un equipo y por qué está así. Y además, O'Higgins pintaba para pelear en la parte alta. Pero este Deportes Antofagasta es un equipo que ha demostrado jugar bien al fútbol y que quiere algo importante y dio un paso importante. ¿Quién volvió a la punta? Universidad Católica. Empezó perdiendo, pero tuvo que remontar la llave para ponerse en ventaja. Remontar el partido y ponerse en ventaja. Pero Calera le hizo partido. O sea, ¿en Católica deben estar encendidas las alarmas? Yo creo que sí. El equipo no convence en el juego. Y el hincha ya debe estar exigiendo a Viñat San José mejorar en el juego. Y le pregunto a los hinchas de Universidad Católica, si Beñat pierde contra Colo Colo, pierde contra Universidad de Chile, ¿se empieza a complicar en el puesto? Les dejo esa pregunta planteada y la respuesta la pueden dejar en la caja de comentarios. Es una Católica que volvió a las victorias de la fecha pasada ante Everton y ante Unión La Calera no convenció su juego, o sea, tuvo que remontar el marcador y después que le empataran el partido a último momento y Calera le venía encima. O sea, es para preocuparse. Y ojo, que otro cuadro que fue derrotado por Everton, que fue el gran ganador en la parte baja de la tabla debido al empate de Curicó, a la derrota de Audax y sobre todo a la derrota de San Luis de Quillota ante Colo Colo, que en otro video voy a analizar eso. Ustedes saben que soy hincha de Colo Colo, pero en estos videos me gusta hablar de cada una de las cosas que deja el campeonato. Pero Everton venció a Universidad de Concepción, quedó a un punto de Católica. Pero ¿qué pasa si Católica se enreda en el camino y Universidad de Concepción logra volver a recuperar el liderato? Pero ¿qué pasa si se enredan los dos? Está Calera, está Antofagasta, está Colo Colo, está Universidad de Chile. O sea, Católica debe empezar a preocuparse, porque por un mal resultado que pueda tener más adelante y los equipos que le persiguen se acerquen más a la tabla, la verdad es que se puede complicar un campeonato que empezó liderando, igualando su mejor registro de victorias consecutivas, y ahora enredar puntos en el camino, y ahora se trae a Sebastián Sáez para ser el goleador. Pero el juego no pasa por un jugador, el juego lo hacen 11 jugadores, o sea, lo de Católica es para preocuparse. Hubieron empates como el de Palestino contra Deportes Temuco, que esta semana enfrenta Copa Sudamericana. Si quieres que haga un video previo a Temuco contra San Lorenzo, bienvenido sea, y le mando mi apoyo al cuadro de la Araucanía. Y es una injusticia lo que hizo la Conmebol, porque no puede ser que le permitan inscribir a un jugador que ya estuvo en otro equipo, le dieran el aprobado y después se dieran cuenta tarde. O sea, es impresentable lo que hizo la Conmebol. Y está demostrado de nuevo, Conmebol es una falacia. Pero vamos Temuco con todo y vamos que se puede, a remontar la llave, se ha dicho. Y además, Palestino ya tiene a un gran refuerzo como Luis Jiménez, que vuelve tras 16 años a Chile y creo que será su primer campeonato oficial después de tener apenas una cantidad de partidos jugados por Palestino. O sea, ¿qué puede aportarle el mago Jiménez al cuadro tetracolor? Experiencia, juego, solidez en ofensiva, porque puede mejorar la conexión tanto con Roberto Gutiérrez, José Luis Muñoz y Matías Campos López, otro chico que se tuvo que dar una vuelta larga y por fin está explotando en Primera División.
Y además, Audax Italiano perdió una racha importante, pero ya lo dije, su derrota fue el costo de hacerse expulsar tontamente, pero Sergi Santos no puede hacer todo en ofensiva. Volvió a la victoria Universidad de Chile, con Ángelo Enríquez haciendo un buen partido. Espero que Ángelo Enríquez, y esto lo estoy hablando en serio, espero que pueda resurgir. Es joven todavía, tiene 24 años, así que perfectamente. Estuvo en el Mundial de Turquía sub-20 en 2013, pintaba, pero este fue el costo de venderlo tan joven. Y que venga a relanzar su carrera, espero que sea para bien la vuelta de Ángelo Enríquez. Y esto no es por ser estoy analizando un jugador. Chile carece de variantes ofensivas. Y espero que Ángelo Enríquez tenga un buen campeonato. Y yo, como colocolino a morir que soy, le deseo un buen campeonato. ¿Por qué? Porque me preocupa que se pierdan delanteros jóvenes y hayan pocas oportunidades escasas. Escasas oportunidades para la selección. Además de Eduardo Vargas, además de Nico Castillo, hay otro 9 que puede ser seleccionable aquí en Chile, quitando a Esteban Paredes, que está en el último tramo de su carrera y espero que logre alcanzar a Francisco Chamaco Valdés y por qué no superarlo. Y además, también está este chico José Pablo Monreal, o sea, dos nueves jóvenes, espero que tengan un relanzamiento en su carrera. Me alegró verlo jugar, eso me alegró. Como hincha del fútbol, y espero que haga un buen campeonato. También mostró cosas interesantes Soteldo, pero ¿qué pasa con Unión Española? Está bien hablar de la situación actual del club, pero no hay que descuidar lo deportivo. ¿Se puede haber reforzado? Sí, se puede haber reforzado, pero estos son los costos de realizar malas gestiones deportivas. Y además, espero que mejore lo deportivo, porque debe empezar a preocuparse. O sea, si no gano, me puedo terminar pensando en la parte de abajo de la tabla. Y esa no es la idea, porque yo veía a Unión Española pelear en la parte alta, al igual que Colo Colo y Universidad de Chile, y Colo Colo no debe descuidar el torneo para nada. Y además, Unión Española tiene para dar más. Espero que el cuadro rojo, la furia roja, vuelva al fútbol en esplendor y además esté clasificado a una copa internacional. Y espero que mejoren el juego. Lo más probable es que le van a dar un ultimátum a Martín Palermo, porque recordemos que tiene contrato hasta diciembre. Pero el cuadro rojo tiene que mejorar y puede dar más. Equipos que deben empezar a preocuparse: Deportes Iquique y Curicó Unido. Curicó Unido está encima de San Luis de Quillota. Y encima de estos dos está Deportes Iquique. Y Everton fue el ganador porque se acercó a San Luis de Quillota. Everton es el que mejor juega, de lo que he visto en esta segunda parte de los de abajo. Y además de Audax, que puede mejorar y va a ir por más. Pero Everton fue el que más ganó abajo. ¿Y qué pasó? Iquique no gana hace mucho tiempo y además viene empatando. Y lo que hizo ante Católica fueron luces sin brillo. Y Curicó Unido, que le cuesta convertir. O sea, estos dos equipos deben empezar a preocuparse, porque viene San Luis de Quillota, viene Everton. O sea, estos dos equipos tienen que empezar a preocuparse. Y Everton por fin volvió a la victoria. Otro equipo que pintaba pelear en la parte alta de la tabla. O sea, Curicó Unido y Deportes Iquique deben empezar a preocuparse. Gran ganador de esta fecha, en la parte alta, Deportes Antofagasta. Gran ganador en la parte baja, Everton de Viña del Mar, que logró acercarse a San Luis de Quillota. Y si sigue en esta vía, puede salvar la categoría. Y cierro el video de hoy. Si les gustó el mismo, le pueden dar me gusta. En caso contrario, no me gusta. Puedes dejar observaciones, consultas, propuestas, críticas, datos en la caja de comentarios. Con respeto. Suscríbanse al canal, vendrán muchas sorpresas. Y activen la campanita de notificaciones cuando suba un video. Esto es todo por hoy, amigos. Leyendas del fútbol. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga. Abrazo de gol.
dejen el ocio, hagan deporte y luchen por sus sueños. Chao, chao.